tras unas políticas liberalizadoras de suelo que han tenido unas consecuencias por todos conocidas bastante nefastas, se plantea ahora hablar de regeneración. Toca ahora replegar velas, bienvenido sea plantear este debate, que se legisle como se está legislando, que se planteen este tipo de actos, este tipo de espacios para la discusión y el debate, entendiendo que la sostenibilidad depende de cómo se plantee, no es la panacea. Habrá que discutir sobre qué regeneración, qué renovación. Por supuesto, una renovación que debe tener siempre a las personas en primer término, para las que se hace. Ese creo que debe ser el objetivo de esa regeneración, de esa renovación y rehabilitación. Y bueno, pues creo y espero que estas jornadas sean fructíferas en ese sentido y aporten pautas interesantes para el debate. Yo felicito a los organizadores por este acto y ya digo, deseo que sean de interés y fructíferas para todos. Nada más, muchas gracias. Yo soy una de las coordinadoras y también ahora dejaré hablar a Alfonso, pues coordinador y ponente, pero primero le voy a presentar también a él porque dado que es ponente, no sé si se presentará a sí mismo. Yo creo que tenemos un plantel de ponentes de primer orden de muy distintos campos, ¿no? Desde la propia formación de esta escuela, de arquitectos y urbanistas, a legisladores formados en distintos ámbitos, la primera conferencia, la de la Ángel Marinero. Y también quiero agradecer la inscripción a gente muy diversa. Al principio nos han dado una lista de inscritos y tampoco sabíamos muy bien si eran alumnos, no eran alumnos, pero al verlos aquí, pues son antiguos alumnos de esta escuela. También personas que están haciendo doctorados en muy distintos ámbitos. Acabamos de conocer a una chica que está haciendo una tesis en Derecho y dice que como esto está muy de moda, ¿no?, esto de la rehabilitación, entonces vamos a ver que está muy de moda para quién y cómo. Y también incluso nos recibimos llamadas de que si podían venir gente de la calle, de la asociación, de distintas asociaciones nacionales, no sé si al final habrá venido alguien, pero yo creo que en esa mezcla plural de personas interesadas por este tema, y seguro que las voces van a ser muy plurales en lo que aquí se exponga, yo creo que os animo a que se plantee un debate rico y que ya que se está empezando a trabajar en esta vía, que se cambie o que se incorpore de una forma que realmente nos sirva si realmente es así. Entonces, os animo a que seáis partícipes desde el foro físico y también indirectamente. Ahora por ahí sistemas online y se van a grabar las charlas para que participéis y hagáis vuestros el interés que os ha motivado a venir aquí. Quiero agradecer la presencia de Rosario Mercad, la secretaria académica de este centro, esta escuela, por supuesto de Marina, que ha coordinado conmigo el programa de este curso. Y simplemente deciros que hemos tratado de elegir, seleccionar pues, aquellos profesionales, profesores interesados en general en este tema, pues los que podían cubrir la mayoría de las casuísticas que se pueden desarrollar cuando hablamos, discutimos, pensamos sobre la regeneración, la renovación, la rehabilitación. Por ejemplo, yo creo que contamos, y la primera conferencia va a ser de una persona integrada hasta extremos inusitados en la administración y convencido de lo que está haciendo, como va a ser Ángel Marinero, que nos va a hablar de la ley, que en este momento
se está discutiendo en las Cortes de Castilla, parece ser que ya es un proyecto de ley. Siguiendo con este contenido de la ley, vamos a tener también al profesor Díaz Lema, es catedrático de Derecho Administrativo de esta universidad, que nos hablará del tema concreto que expone aquí, que está aquí escrito en este programa, que serán aspectos legales muy interesantes. Vamos a tener también ponentes que van a tratar el concepto y, digamos, la crítica a estas prácticas. Estarán Fernando Gross esta tarde con nosotros y yo. Nos dedicaremos a cuestionar estas prácticas, a cuestionar la ley, que es nuestro oficio, y a ver qué es lo que realmente se está haciendo en este país a propósito de la regeneración, renovación de orientación, si son prácticas que están realmente procurando ese equilibrio urbano que todos deseamos o no. Tendremos ponentes que van a hablar de las implicaciones de estos tres conceptos con estas tres prácticas con la planificación urbana. Tenemos a Juan Luis de la Riva, el profesor de urbanística de este centro, experto en planificación, y yo creo que es la persona en este momento más cercana a nosotros y más adecuada que pueda ver las implicaciones que desde la planificación corresponden a estas prácticas regeneradoras, ¿no? Veremos también estas prácticas desde el punto de vista municipal, es decir, cómo se están desarrollando en España, en determinados municipios, la amistad, la cercanía y, bueno, y el conocimiento de esas personas, pues nos han obligado, de cierta manera, a contar, pero son personas muy adecuadas al caso, con Juan Rubio del Val, que es arquitecto de la Sociedad Municipal de Rehabilitación de Zaragoza, y con Ángel Panero, que estuvo y sigue estando en el consorcio de Santiago de Compostela, aunque no ya por la responsabilidad que tuvo hace tiempo, y que él, en gran medida a él se debe la buena práctica, creo yo, que se ha hecho en Santiago, dentro del panorama español, pues bueno, parece ser que no quiero decir que sea lo mejor que podamos hacer, pero sí lo más cercano a lo que puede ser un ejercicio de rehabilitación. Y contaremos también con otro grupo, digo grupo porque no, aunque va a ser presentado por Iñaki, pero son dentro del Paisaje Transversal, que es una oficina asesora en proceso de planificación ciudadana, y que van a plantear el tema que yo creo que es crucial en estos procesos, de qué manera la ciudadanía tiene la palabra a la hora de decidir qué se hace con las viviendas y con todo el entramado social y económico que se aglutina en los lugares consolidados, que es donde se practica, donde se lleva a cabo estas prácticas de regeneración, rehabilitación y renovación. Ellos tienen una gran experiencia en temas de participación ciudadana y van a explicar cómo se lleva a cabo en España. Y por último, será mañana, a Agustín Hernández Zaja, que es profesor de la Universidad de Politécnica de Madrid, pues hablará de algo más de la regeneración en zonas tradicionales. Hablar de las zonas vulnerables. Hoy día ya los caminos que está tomando la regeneración ya no se acotan solo a los lugares históricos, a las zonas tradicionales, sino a los lugares que llaman vulnerables, es decir, allí donde se acumula un conflicto, y que pueden estar en el centro, como en la periferia, como en cualquier otra parte de la ciudad. O sea que hoy día las prácticas de regeneración urbana ya son, digamos, técnicas específicas que se aplican a cualquier punto de la ciudad donde se quieren reinvertir procesos, dijéramos, que no se acomodan a la costumbre, dijéramos. Este es un poco el programa. Yo creo que se podrían haber tratado más aspectos, pero bueno, yo creo que es suficiente para pensar, reflexionar, discutir y no concluir. Seamos socráticos, vamos a discutir al máximo, vamos a ponerlo todo en duda y vamos a tratar de, bueno, no tanto de averiguar como de indagar en torno a qué está pasando con estas prácticas en el panorama español. Nada más, y aparte de darle las gracias a, como decía antes, al Rosario, le agradezco mucho que haya venido, y por supuesto, esto lo patrocina, como veis aquí atrás, el Banco Santander, a quien también naturalmente le agradecemos el esfuerzo que está haciendo para hacer posible estos cursos. Bueno, no creo que le cueste mucho, pero no creo que agradecer que se dedique también a estas cosas que dan puntos luego para la gloria. Bueno, pues nada más. Creo que estamos a 3 minutos de empezar la conferencia de Ángel Marinero y
y bueno, pues cuando quieras te estás preparando el